El noveno foro de inversores entre Latinoamérica y China analiza las posibilidades de inversión que ofrece Latinoamérica para aumentar la ya cuantiosa inversión china en la región. Entre los participantes del encuentro celebrado este martes en Pekín estaban el ministro de Agricultura de Panamá, Eduardo Enrique Carles, y el subsecretario mexicano para América del Norte, Jesús Seade. Nos encanta importar mucho de China, es un país gran, creativo y eficiente, pero quisiéramos encontrar la forma de exportar más a China, por una parte, y por otra parte, el área más importante de esa relación hacia adelante que yo veo es la inversión. Atraer a inversiones chinas, a empresas chinas, a que se establezca en México. En Panamá, la inversión china, enfocada principalmente en la infraestructura, alcanza ya los 2.500 millones de dólares. China construirá un puerto de cruceros en el Pacífico y uno de contenedores en la provincia de Colón, además del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, con una inversión de 1.500 millones de dólares. Asimismo, se han realizado los estudios de viabilidad para el ferrocarril que unirá la ciudad de David con la de Panamá, un proyecto que todavía debe ser licitado y que supondrá una inversión de 4.100 millones de dólares.